Carrillo es una de las conductoras más carismáticas de las pantallas de la televisión hispana. Jessica Carrillo. Foto, Matt Winkelmeyer, Getty Images. Jessica Carrillo, una de las periodistas de la cadena Telemundo, compartió hoy en Instagram una fotografía en donde se le puede ver con un ajustado y corto vestido de color púrpura, el cual por su brillo metálico resalta el color de piel de la conductora, así como el tono de su cabello rubio. Otro éxito del atuendo está en los zapatos de tacón. Estos son de color nude y por lo tanto hacen que sus piernas se vean mucho más largas y esbeltas. La periodista estuvo en el set de la telenovela Betty en Nee, y con este post compartió con todos sus fanáticos el hecho de que la producción inicia sus transmisiones a partir de hoy a las 9:08 CM, siempre por Telemundo. Carrillo, por otra parte, es una de las bellezas de la cadena de televisión que sabe cómo lucir su cuerpo sin caer en provocaciones banales, y sabe cómo cautivar los sentidos de su audiencia con vestidos y combinaciones siempre a la moda, y aunque también se vea sexy, lo hace más desde la elegancia que desde la provocación. Con el maquillaje también suele ser sutil, pero normalmente destaca mucho el color de sus ojos y el tamaño de sus pestañas, un accesorio de belleza que reina en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Cuando ha tenido que lucir vestidos de gala, suele escoger diseños elegantes y femeninos. Y cuando busca ser coqueta lo hace siempre destacando una parte de su cuerpo, dependiendo del diseño, a veces pueden ser sus piernas, y en otras ocasiones un escote frontal. Jessica también se vio influencia por la moda de los leggings, y en alguna ocasión se ha mostrado con este accesorio deportivo, sin embargo más que modelarlo, lo que Carrillo ha hecho es demostrar cómo trabaja su físico en el gimnasio. Y aun cuando también se ha dejado ver en bikini, suele no exhibir su figura como otras celebridades del medio artístico. Hace unos días la conductora también vivió un triste momento y el inicio del año se tornó duro para ella por el fallecimiento de su abuelo. Un ángel más que ahora nos cuidará desde el cielo.